partir de ahora empezamos a responder la pregunta: ¿quiénes se quedan fuera? ¿Quiénes pasan a playoffs? O sea, matemáticamente como que la tenemos muy difícil. O sea, más que nada el reto que asumí, el darle una mejor cara al equipo. Está siendo una constante, que empezamos como muy fuerte y después, no sé, como no sé si nos relajamos, no sé si el otro equipo entra más en calor o qué, pero siento que los segundos juegos siempre nos ponemos a trolear y perdemos juegos, muchos puntos que no deberíamos perder. ¿Al bien tu cero? A ver, sí, salud. Creo que cuando jugué la primera vez, como no había escrimado contra él, se me hizo como un poco malo, la verdad, en los matchups de que jugábamos en ese meta. Pero hoy lo vi, creo que es una de carry que solo va a escalar y como que no va a proponer mucho en lane. Odie el osado, Odie que también sabe dónde está Stacker, muro del dolor. Tiene que utilizar rápidamente el purificar, a ver quién se lo queda. Stacker con el exterminio. Siento que, o sea, que estoy en buen nivel y que soy un jugador sólido para el equipo y creo que eso es como algo importante. Cuidado en la entrada por parte de Lupi, sensacional. Y aparece el instinto asesino por parte de Gaboto, todo el daño. Gaboto se queda con la vida de Greg, es el primero en caer, el junglero de la escuadra Infinity. Actually, is that the first one is a good team fight. Yeah. And the others is in, maybe is that Nomar is that more good game plan and the more good team draft, something like that. Yeah, it's the best, but it's the most important, I think, is that the team fight.